Como Paquita, otra mujer que ha unido vida y canciones es Cesaria Évora. Hace 6 años, un productor musical que vivía en Francia descubrió a esta mujer de 52 años y se enamoró de su voz. Sus dos primeros discos fueron un éxito discreto, pero los dos siguientes, Mar Azul y Miss Perfumado, la han lanzado de golpe de su Cabo Verde natal a los escenarios de medio mundo. Cabo Verde es un país formado por pequeñas islas perdidas en mitad del océano Atlántico y cuyos habitantes solo tienen dos opciones: o emigrar o bien olvidar la pobreza con el ron de caña que sirven en los abundantes bares nocturnos de las islas. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Cesaria Évora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Yo tenía una idea que si algún día se escapara alguna cosa, lo hacía, más. Yo llegué muy tarde en Francia, pero a partir de un disco que yo grabé, ahí que yo apanhé sucesso, dice que yo estoy hoy en España, voy para otros países a cantar. Sí, no es soñar ni. Pero pasaba cualquier cosa por la cabeza. Que Cesaria Évora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes, porque sus mornas son el alma abandonada de Cabo Verde. Na nossa morna é que tem toda a nossa tristeza lá dentro metido e a forma de cantar, que ele é um estilo de música triste, não é? Tem muitas mornas que tem muita coisa que eu tenho um bocadinho lá dentro. Eu e outros têm tido mesmo sofrimento ou passagem de vida. Quando a gente é novo, passa muita coisa com a gente, não é? Cuando Cesaria se cansa de cantar, lo deja. Se vuelve entonces a Cabo Verde, a fumar sus cigarros y a beber ron de caña, y se refugia en su familia, que para ella, según dice, es lo único importante. Después regresa a ese mundo de hoteles y teatros que en el fondo parece no gustarle demasiado. No soy casada, yo tengo 2 hijos con pai diferente, viven conmigo, y a mi mamá, moramos todos en una misma casa. Ainda continua na mesma, só mudei foi a nível financeiro. Tal vez algo está cambiando en el mundo de la música. Tal vez el éxito de Cesaria, de Omara, de Paquita, significa el inicio de un retorno a lo sencillo y lo auténtico, después de los desvaríos electrónicos de mucha música actual. Aunque están lejos de ser un fenómeno de masas, estas 3 mujeres pasean la sinceridad de su vida y sus canciones ante públicos que buscan algo distinto a la invasión anglosajona de las multinacionales del disco. Si la música es un reflejo de la vida, estas 3 cantantes muestran sus pasiones de mujer a quien las quiera escuchar. Y cantan en llano, tú verás cómo se acabó.